Fuego Orellana, adelante. Daniel, buenas noches. El doctor Oscar Urenda se apresta a dar su informe de esta jornada del día lunes referente a los casos positivos de coronavirus. Doctor, por favor. Bueno, buenas noches. Perdón por el atraso. Estábamos recibiendo información del laboratorio. Hoy día vamos a reportar 4 de mayo de 2020 los casos nuevos. Se han confirmado 75 casos nuevos. Se ha recuperado un caso y tenemos 4 fallecidos. Confirmados quedan en total 979, sospechosos 116, contactos directos 2.255, descartados 2.575, se han recuperado 68 y suman 44 los fallecidos en total. Los pacientes son de Santa Cruz, 50, de Montero, 12, de La Guardia, 4, de Cabezas, 2, El Torno 2, Minero 2, Guarnes 2 y Puerto Suárez empieza con un positivo. Son 37 femeninos, masculinos 38, mayores de 60 años 5, menores de edad 5. Los fallecidos son un bebé, un niño de 10 meses de Charagua, un joven de 17 años de Santa Cruz, un señor de 58 años de Santa Cruz y un señor de 71 años de Montero. En terapia intensiva tenemos 18 pacientes y entubados tenemos 13. Esta situación, ¿por qué seguimos nosotros dando esta información precisa de cuántos son confirmados, sospechosos, contactos? Para poder informar a la población de que el Servicio Departamental de Salud, en coordinación, por supuesto, con otras instancias y con el Ministerio, tiene el control de la situación. Tiene todos los datos registrados, sabemos quiénes son los positivos, cuáles son sus contactos, los sospechosos, y podemos darle a la población una información correcta y veraz. ¿Cuántos recuperados para esta jornada, doctor, ahí? Solamente un recuperado, con los que suman 68 los recuperados. Sí, el caso 1 es una señora que ya confirmó, mañana va a compartir con el gobernador antes de volver a su pueblo. Es una señora que no contagió absolutamente a nadie. Ha estado con nosotros más de 50 días, prácticamente nos ha acompañado en todo este proceso y ella está feliz y está volviendo a su casa ya después de ser negativo 2 veces. Ese parámetro lo vamos a compartir con la alcaldía municipal, con la que hemos tenido hoy día una reunión. Hemos estado intercambiando criterios. Ellos han estado ya también haciendo un plan municipal de salud para coadyuvar en esta situación. Y será una evaluación que la hará el COET, la hará el Ministerio de Trabajo, la hará las autoridades nacionales, departamentales y municipales, para ver cuáles son los riesgos y qué podemos hacer para darle un poco de alivio a la gente. Ese es un tema que lo va a definir el COET o la Alcaldía Municipal en Santa Cruz. Todos estos 50 casos que hay en el departamento en sí, en ciudad, ¿en qué distritos son los más afectados en esta zona? ¿Quién nos podría dar eso, la alcaldía o usted como gobernación quizás? No lo tengo en este momento la información precisa porque luego la procesamos para pasar a la alcaldía para que ella pueda hacer su evaluación. Pero en los últimos días lo hemos confirmado y verificado que todos los casos son, excepto uno o dos por día, todos son de afuera del cuarto anillo. Sabemos nosotros que, por ejemplo, en la zona del Bateón es como si fuera normal. En algunas áreas del Plan 3000 o de la Villa de los Lotes también. Y desde luego, si la vida es normal en ellos, pues va a salir enfermo. Van a salir contagiados porque no están cuidándose, porque no están manteniendo las distancias, ni están quedándose en su casa, porque en teoría estamos en cuarentena todavía. Y hay que reconocer que dentro del cuarto anillo se respeta la cuarentena, por lo menos en más del 95%, porque vemos que no salen casos, no hay positivos en esa área.